Primer acostament de postures entre els treballadors d'Amazon i l'empresa. Després d'una nova reunió maratoniana de més de 8 hores, la direcció ha acceptat estudiar la possibilitat de traslladar els treballadors de Martorelles a una altra planta de la província de Barcelona. Recordem que la companyia havia proposat com a úniques sortides fins ara Saragossa i Figueres o, si no, un acomiadament procedent. Des del comitè d'empresa es mostren optimistes, però asseguren que mantindran les mobilitzacions fins que tinguin una oferta clara per part d'Amazon. La pròxima reunió entre las dos partes tendrá lugar aquest próximo dimarts. Sabemos como trabajadores que hay centros como el Prat, como Barberá, Mollet, vale, que no son la misma actividad, pero perfectamente nos podemos adaptar. No nos queremos ir de nuestra provincia, no nos queremos ir de nuestra provincia porque es movilizar nuestra vida que tenemos aquí, vale, por el tema, bueno, por todo, por la cercanía, por los niños, por las familias, muchísimas situaciones diferentes. Des de primera hora, els treballadors d'Amazon de Martorelles s'han concentrat en els diferents accessos que té l'empresa al municipi. L'objectiu era molt clar, mostrar el seu desacord amb la proposta inicial de sortida que els ha ofert Amazon. Después de las condiciones paupérrimas que nos han dado, queremos que sepan que no vamos a trasladarnos a un centro de Zaragoza, no vamos a trasladarnos a un centro de Figueras por menos sueldo, por menos pan para nuestras familias, y que somos 800 personas que nos quedamos en la calle con personas detrás, familias detrás, y queremos que hace ruido, principalmente que Cataluña entera nos escuche, que los otros centros de Amazon nos escuchen, porque hoy somos nosotros, pero mañana van a ser ellos. Entre els empleats n'hi ha que treballen a la planta de Martorelles des del primer dia, quan va obrir fa 5 anys i mig. Ara es troben desemparats. En mi situación personal, con 57 años, yo y unos cuantos compañeros que hay también, y bueno, nos vemos con una mano delante y otra detrás, después de tantos años trabajando. Amazon tiene mucho dinero, tiene mucho poder, pero lo que no puede comprar es la dignidad de los trabajadores, que aquí se ve. A la concentració també hi havia representants d'empreses externes d'Amazon que també es veuran afectats per aquest tancament. De fet, es calcula que entre treballadors directes i indirectes aquesta decisió pot afectar a més d'un miler de persones. Afecta que tenemos casi 40 trabajadores, con personal con discapacidad, y vamos a remolque de lo que les van diciendo a los asociados de Amazon. A día de hoy no sabemos nada, por parte de nuestra empresa sí que parece ser la intención de la recolocación, pero sí que es cierto que en el sector de la limpieza, que es el que nosotros estamos... A la concentració també hi han assistit alcaldes i regidors a alguns dels municipis afectats per aquest tancament.